personas cuidadoras tengan movilidad, salgan del estrés diario, contando con esta hermosa playa que tenemos, siempre tirando aire. Exacto, es bueno para la salud, ¿no? Es muy bueno para la salud, tanto para ellos que pasan mucho tiempo en casa como las personas con discapacidad. ¿Alguna recomendación a otras personas que están viviendo esa vida sedentaria, Maribel? Que hagan ejercicio, que hagan actividad y que también puedan hacer ejercicios y también incluirse en esta bailoterapia. Okay. Gracias, gracias. Aquí con las compañeras haciendo la bailoterapia, pues, y como presidenta, pues, me siento muy orgullosa, igual trabajando con las compañeras y seguimos en plan. Este año pues tenemos ayuda de la señora Carmen Morán y bueno, igual ahí seguimos. Nos le invitamos a las demás compañeras porque asistan acá al bailoterapia. Gracias.